Venezuela recibió recientemente un primer lote con 2.000 dosis de la vacuna rusa contra el coronavirus. La denominada Sputnik V está en fase 3 de experimentación y no ha sido probada por autoridades sanitarias internacionales. Aún así, el gobierno en disputa de Venezuela celebra. No puedo ocultar la emoción que nos embarga de que sea Venezuela el primer país del hemisferio occidental en participar de la fase 3 de los ensayos clínicos de esta vacuna. Pero en lugar de celebrar, el investigador y presidente de la Federación Médica de Venezuela, Douglas León Natera, enfáticamente alertó a los venezolanos sobre los riesgos de prestarse para el experimento. No le hagan caso a esa, a esa vacuna que están hablando de Rusia, porque el mismo Putin, el presidente de Rusia, reconoció... Que apenas estaban en la fase 1. Algunos ciudadanos consultados por la Voz de América también expresaron sus dudas sobre el experimento y temen por posibles efectos secundarios. ¿Quién me garantiza de que eso en verdad vaya a dar los resultados esperados? Cuando eso está en proceso de estudio. Conejillo de indiano. No, no me la colocaría. Porque. Ese no está aprobado. Por su parte, el dirigente juvenil opositor Ricardo Millán repudió que a su juicio se juegue con la salud de los venezolanos con esos ensayos. Si ellos quieren ser los conejillos de India, si ellos quieren ser los sujetos de prueba de la vacuna, Rosario lo sean. El joven agregó que aunque se deba esperar un poco más, la salud prevalece por encima de cualquier interés particular, en este caso el del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, América, Caracas.